Buenos días, gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a acabar el Resident Evil este. Espera. Quiero mirar una cosa. Esto no tiene DLCs, ¿verdad? No hay vuelta atrás. No. Lo siento si escuché ruidos de máquina, pero andan en la finca de delante cortando la hierba. No puedo hacer nada al respecto a eso. Esta mierda. Bueno, no queda mucho de juego ya, ¿eh? Porque ahora cogemos esto y llevamos al boss. Y luego es la recta final, o sea que igual no llegamos ni a la hora. Depende de lo que se atasque la cosa. Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Vale, este tiene un cañón y una motosierra. O sea, maravilloso. Ya voy. Va a ser chunguillo de controlar esto, ¿eh? Mantén, cargar cañón, disparar cañón, bloquear ametralladora. Esto va a ser chungo de manejar. La ametralladora infinita, los misiles infinitos. ¿Para qué queremos más? Ah, vale, pero cuando estoy cargando el camión, o sea, el cañón, no puedo. Pero no sea por atrás. Oye, me paso a la puerta. Vale. Me gusta tu filosofía. ¡Holi! Vale, veo que tiene puntos débiles en la espalda. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo es! ¿Y esto se sobrecarga en algo? Qué mal, me ha dejado aquí, me acaban. Uf, he fallado, pero muchísimo he fallado. Es un puto transforme, de ese tipo. Bien, vale, primero. Uf, fallado, pero vamos a ver qué puedo. Bueno, es un combate diferente realmente, está bien. Que dispararle a puta boca a todo. Tremenda mierda, ¿eh? Pero tampoco veo si tiene algún punto de Big Man. Ya me dispara con todo, voy a tomar por... Ya está.
poco injusto, ¿no? Ahora esto. Bastante injusto, por cierto. ¡Llamamos la recta final! ¿Cómo que piensas? ¡Acaba! ¿Verdad? ¡Dame sangre! Está siendo un combate bastante injusto. A mi parecer. ¡Sony! ¡Y su sangriento final! ¡Ja, ja! Me piro. Ahora muere como si el mundo lo viese. Que mate. Mierda, falla. Creo que ya está. No, no está. Esto no me va a molar un carajo de... ¡Deberías haber aceptado mi oferta! ¡Serás a Rose en la otra vida! ¡El poder de Rose será mío! ¡Hombre, mira! ¡Peter Cañonetti! Vale, Heisenberg cristalizado. Ya solo queda una. Ethan, he oído explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí, ¿me oyes? Ethan. Rose. Ethan. Esta es la de la Miranda, ¿verdad? ¿Mía? Nuestra hija. Es tan especial, ¿verdad? Ella lo es todo para mí. Y para mí. Sin Heisenberg. Has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer? Mira los hands. Por ahí. No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplanté a mí en tu casa. Pobre Ethan. Pero hubo tema en esto. Miranda. Basta. ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora. No. Rose es su encarnación auténtica y final. Crecerá y será capaz de controlar a las masas. ¿Qué lo hará conmigo? ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La voz de... La megamiceta nos cataloga a todos. De Zoe tenía. Sin embargo, ella renacerá como mi hija. Es mi hija, no tuya. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Tía, era puta vieja. Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! ¿Para qué? Si tienes los sets ahí. Tranquilo. Tu muerte será rápida. Formarás parte de la Megami. Adiós. Guardaré tus muestras de sangre para más tarde. Una vez amanezca,
La ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre, unidas eternamente. Ahora sí que ya, hostia. He esperado tanto, pero el sueño se ha hecho realidad. Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija. Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters. Adiós. No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas. Conéctate y te explicaré la situación. Mi equipo y yo nos descuidamos. Ayer creímos haber eliminado a Miranda, pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan. Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. Ahora jugamos con Chris. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. 3 años intentando acabar con esto. 3 largos años. Será nuestra, capitán. Escuadrón listo. Hola, Eva. Buenos días. Qué cochazo más guapo. Bien, acabando el juego ya, que no debe quedar nada. BSAA ya ha llegado. No han tardado mucho. ¿Ajustes? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos. Lo que pasa es que ahora al jugar con este, todas las mejoras de armas que tenía se van a la mierda. K-9, quiero saber qué hace aquí la BSAA. Averigua. Recibido, enseguida. ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero... A ver, ¿qué tenemos? Vale, pistolaca. ¡Oh, qué cuchillo más guapo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué cojones es esto? Localizador de objetivos. Sabemos el plan de Miranda. ¿Ah? Vale, vale. Qué guapo está el cuchillo este. 5 tiros a la cabeza no es ninguna broma. Qué mal rollo. Va a crecer los Sens. Alfa, mira esto. BSA. Han ido demasiado lejos. A la mierda. Dios. La cosa pinta bastante mal. ¿Cómo planeas llegar hasta el objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Let's go. Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Cartógrafo, no sé qué coño es. Tengo contacto con armas biológicas. ¿En serio? ¿Ya de entrada? Hostiles. ¡Oh! ¿Cómo revienta esto? ¡Oh! ¿Cómo revienta esto? ¡Qué maravilla! ¿No me dan nada? ¡Qué revento! ¡Oh! ¡Qué placer! Tremendo Satisfyer masculino me acaban de dar. ¡Joder! ¡Guapísimo este arma!
Vale, no tengo mapa, así que dudo mucho que pueda explorar algo. Si ya tengo aquí todo el material. Cuidado. Nah, no puedo hacer nada, no puedo interactuar, no puedo hacer nada, o sea, para adelante. Estamos en la casa de la Luisa esta. Vamos. Vale. Crecen los sens. ¿Dónde? ¿En serio? ¿Están muchos? Vale. Bueno. No, con este arma, vamos. Que no sé. ¡Ay, joder! ¡Uf! ¡Cómo peta! ¡Qué maravilla! ¡Maravilla! Jefe, soy yo. Te proporcionaré fuego de cobertura. Tardaré un minuto. Vale, voy por aquí. Aquí, Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, capitán. ¡Ostras! Dámelo todo. ¡Buah! Con visión nocturna, qué maravilloso. No podía haber sido el juego entero así, con Chris directamente. Esto es otro puto nivel. Mierda. Vale, si por ahí no, eso es por ahí. Qué guapo está jugar con Chris. ¿Cómo revienta el arma? Visión nocturna. Esto es una puta maravilla. ¡Ey! ¡Thunder Eyes! ¡Necesito refuerzos! Te veo. 200 hasta el objetivo. ¡Sí! Vamos a probar la pistola. Que también tiene pinta de ser la puta hostia. Bueno, lo de los arqueros os los podéis meter por el culo. Prefiero esto. Esto revienta. Una cosa mala. ¡Ay, coño! ¡Quita! 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 Era. Espero no tener nadie en la espalda. Cierto. Vale, ahora no sé si será por aquí. No, estos solo son recursos. Me vale. Y... Resident Evil se acaba de convertir en Call of Duty. ¡Hola, la! Espérate. El maruloto este. Para, que no tengo las granadas equipadas. Ir aquí igual va bien. Otra. Están pidiendo arqueros. Solo tiene una granada. Si me entendiera esto, pensaría que estoy en el infierno. El punto de mira es un poco mierda, eso sí. Es la única pega que le pongo al arma a esto. Yo por el resto.
revienta cabezas esto. ¿Cómo revienta cabezas? He llegado hasta el objetivo. Dios es enorme. Ahí no es donde estaba el... Apunto al objetivo. Recibido, jefe. Vale. Lo veo. Qué majos. ¡Hostia! ¿Dónde está? Fuera. Ahora, pongo. Vamos a otros jugadores. En la espalda no tengo nadie, ¿verdad? Vale, capitán. Recargado. ¡Su puta madre! Ya, pero ahora para cargar esto me voy a cargar en todo, ¿no? Viene mucha gente para cargarme esto. Espera. No me da mucho tiempo para apuntar. Su puta madre, no estaba muerto. Qué mal suena eso. Por Dios. Dime que no vienen por detrás. Vale, viene uno grande. Hizo pum. Que no me puedo colar por aquí. Hace mal en dos. ¡Ah! Que me trincha. Me ha trincado. Estoy un poco jodido. Ah, coño, que sí que se abría. Porque no se me abría antes la puerta. A correr. Hey, buenos días, Trixan, ¿qué tal? Y es aquí un poco liado. Me cago en... Hey, se me ha trincado, ¿en serio? Bienvenidos a Call of Duty Resident Evil. Me cago en la puta, ¿qué me ha dado? Joder, seco. Me cago en la leche. Me encantaría apuntar con el láser, pero es que no me deja. Ahora. Marcaré un punto con el localizador. Espera. Se lleva 3 horas ahí, subido. Toma eso. Bien, la mega camiseta debe de estar ahora. Qué agobio. Os preguntaría qué tal el sábado, pero como el sábado acaba de empezar. Es un poco pronto para la pregunta, ¿no? Capitán, la mega camiseta está bajo tierra. Voy para allá. Por aquí no viene. Por aquí no viene, que tengo mucho material. Buah, tengo aquí un barril. Ah, que esto estaba aquí en el cementerio montado, el chiringuito. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie. Mira. Esa cosa viene de aquí. Buah, ¿cómo se va a liar esto ahora? ¿Cómo se va a liar? Joder, pues igual el streaming va a ser más corto de lo que pensaba, ¿eh? Porque tiene pinta de que ya voy a llegar al final boss. Esto pinta que me... ¡Ey! Me cago en la puta. ¡Lobo! ¡Tengo un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Estás bajo tierra!
¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! ¡A correr! ¡A correr! Bueno, si me quejaba del espacio del otro boss este, son peor. ¡A correr! ¡Mira! ¡Uf! Zafado, ¿eh? Zafado muchísimo. Busca la señal del localizador. Cuando venga el apoyo aéreo, igual ya me lo ha cargado. Sería el paso que vamos. Bueno, es mal que este tiene armadura a saco. ¡Hostia, que lo tengo encima! ¡Quita! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Se mira? No, no se mira. ¿Lo puedo marcar? Lo que pasa es que igual si hago esto... igual me folla. Hostia, qué duro. Te has comido un puto mochila, amigo. Quita. Quita, loco. Qué fácil es decirlo, pero... hasta que no caiga al suelo no puedo hacer nada. Me agobia pelear contra bichos tan grandes en espacios tan pequeños. Reviéntalo, es lo que pretendo, pero no me está dejando. Pero esto tarda mucho en cargarse. Vamos, 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 vamos. Está un poco achicharrado. Pero solo un poco. Ya. Y seguiré. Esto para mí. Lo que más, cubrir la superficie. ¿Por aquí? La verdad es que viendo lo poco que me queda, pude haberlo seguido a leer. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo alado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plan. Hey, hola, chiqueta, buenos días. ¿Qué tal? Es la megamiceta. Esto lo puedo... no. Alfa Escuadrón. He localizado la megamiceta. Por fin podemos acabar con este desastre. Ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y volvemos esto. No antes de acabar con Miranda. No pegues a un maño. Marzo la lucha. Ok, Eva. Gracias por pasarte. Voy a entrar. Recibido. Ven, espera. Capitán, no te has desayunado contigo. Espero que hayas desayunado bien. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordenen. Sé que es tarde, pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así, esto está con colacao. Me decepcionas. Esperaba ser unas galletas de chocolate, unos donuts o algo así. Antes molaba. Anda, mira, el libro de la sirenita.
Nombre sujeto Salvatore Moreau. Afinidad con Cadú baja. Funciones cerebrales sorprendentemente bajas. El Cadú ha causado estragos en sus órganos internos, transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez y una vejiga natatoria. Otro sujeto más con división celular irregular, lo que le ha transformado en un pez gigantesco. El sujeto no puede controlar la transformación, demasiados efectos. Anfitrión apropiado para Eva. No porque se me derriten en casa. ¿Metros en la nevera? Si no, ya tendría donos. Café con caramelo, oh, qué rico. Vale, esta es la de Dimitrescu, ¿no? Me parece. Nombre, Alcina Dimitrescu. El nombre, se quedaron aliviados también. Compatibilidad con Cadú muy favorable. Funciones cerebrales normales. Su capacidad de regeneración es increíble. El sujeto puede sanar heridas externas en segundos y transformar sus uñas en garras casi al instante. Díselo a la mano de Ethan, que quedó colgando. Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño. Nota. Debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carnes y sangre humana con regularidad para mantener su capacidad regenerativa. Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control. No es una anfitriona apropiada para Eva. Bueno, a la tarde os veo. Heisenberg. Carl Heisenberg, afinidad con Cadú increíblemente favorable, funciones cerebrales normales. Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica Narke japónica. Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo, lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal magneto de toda la vida. Un espécimen espléndido, pero no es el anfitrión apropiado para Eva. Tengo pendiente también este Resident en la biblioteca para streamear. Voy tomando nota de cómo pues llegas hasta el final. Porque esto ya es el final, o sea, queda el final boss y poco más. Pero está muy guay, ¿eh? Me gusta más que el 7 incluso. Nombre del sujeto, Donna Beneviento, compatibilidad con Cadú favorable, funciones cerebrales normales a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa. Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano, sin embargo es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a criaturas infectadas con la motomiceta. Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular, Donna es capaz de provocar alucinaciones. Lo que viene siendo comer setas. Sin embargo, no está desarrollada mentalmente y ha repartido su Cadú entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia. No es una anfitriona apropiada para Eva. ¿Qué digo? Con esto controlan las armas biológicas. Nada. Mira qué guapa. Esta es la Dimitrescu, ¿no? Esta será la Miranda, me imagino. Y esa tiene que ser Evelyn. Querida Miranda, mis más sinceras disculpas por no verla en persona. Me encantaría visitar su singular aldea una vez más, pero estoy increíblemente ocupado. De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la nieve. Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años durante mi estancia en su aldea. Su investigación fue mi inspiración. Pensar que se podía transformar a un ser humano infectándolo con un organismo es la idea de una visionaria. Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión, dando un paso más a la evolución humana. Incluso después de dos guerras mundiales y con la humanidad empeñada en autodestruirse, mis convicciones jamás han flaqueado. Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que nuestras convicciones son un tanto distintas. Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos. Yo espero cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus es mucho más efectivo. Como ahora sea el Marcus... ¿Cómo era? No era Marcus Spencer, era... Marcus y Spencer eran dos tíos diferentes de Umbrella, me parece. Pero no me acuerdo ahora cómo se... los nombres completos. Es por esto, querida, que debo dejarle. Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que le serán gratas.
He encontrado la llave de la evolución, el progenitor. Un virus hallado en África. Esto lo vimos en el 5, o sea que sí que es. Son numerados, aunque sea un reboot, realmente viene siendo canon. Porque el progenitor es del 5. Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos, dedicada a la investigación del virus. Voy a llamarla Umbrella, en honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. He enseñado tanto, y por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente, su eterno estudiante, Oswell Spencer. El de la mansión Spencer del 1. ¿Aquí? O sea que al final sí que son canon estos juegos. Yo pensaba que era un reboot de la saga, pero están dando a entender que son canon. A ver, que si están numerados por el 7 y este sería el 8, tienen que ser los cojones. Mi Eva, han pasado 100 años desde que te perdí por culpa de la gripe española. Me sentí tan imponente entonces, pero ahora puedo devolverte la vida con la megamiceta. Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona. La despedacé y la reviví con el regulador de la megamiceta, el cáliz del gigante. Ya solo falta unirlo a la megamiceta. La ceremonia puede al fin comenzar. Después de perderte, sucumbí a la pena. Solo pude arrastrarme a una cueva y morir. Solo quería estar contigo de nuevo, y allí estaba, la megamiceta, por pura casualidad. Cuando toqué esa sustancia negra, mi mente quedó desbordada por el conocimiento. La megamiceta anula y absorbe la conciencia de aquello que han perecido. Sabía que si tu conciencia también estaba allí, podía encontrar la manera de devolverte a la vida. Tan solo necesitaba un anfitrión apropiado. Cuando volví a la aldea, implanté el hongo de la megamiceta en los aldeanos. Eso me permitió controlarlos, experimentar con ellos. He experimentado con cientos de personas, solo para encontrar el anfitrión perfecto. Hola, Axanos, ¿qué tal? Buenos días. Incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda creando un parásito llamado Cadu, pero ninguno de mis experimentos fue un éxito. Hubo algunos, como Alcina, que fueron casi perfectos, pero la mayoría se convirtieron en licántropos. Un día una organización contactó conmigo con la excusa de querer ayudarme. Les di muestras del hongo y tu ADN, pero lo único que crearon fue un defecto, Evelyn. No fue un completo fracaso, fueron ellos los que me informaron acerca de Rose y sabía que sería el anfitrión que buscaba. Hubo ciertas interferencias, pero finalmente pude comprobar su potencial. Ahora mi investigación ha concluido. Eva, he esperado tanto tiempo para volver a verte. Mira Miranda. Y la de la esquina es mía, me parece. O sea, por aquí puedo ir. Aquí. ¿Qué tal, Axanos? ¿Cómo vas? Ay. ¡Arriba las manos! ¿Esta es la verdadera o es otra copia? Veráis, aquí Alfa, ¿dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Mira, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó conmigo. Esto la secuestran siempre, o sea, vaya pava. La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. Espera. No puedes dejarme aquí. Lo prometiste, joder. Dijiste que nos protegerías. Hicimos todo lo que nos pediste. El mudarnos aquí, todo. Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde todos está muertos. Mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan ya no está. Puede ser, porque tengo el audio por la tele, entonces no igual se la tengo muy alta, puede entrar por el micro. Es que si pongo que me entre el audio por los auriculares, me va con delay. Y me molesta, no me cuadra lo que dicen con la imagen. Y eso me raya mucho. Está muerto. Lo siento, Mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. No,
Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. Ah, vale. Ahí retorno entonces, no problema. Pon una puerta de ruido en el OBS para que no capte la tele. En teoría la tengo. En teoría está puesta. ¿Qué está pasando? Venga ya. Te han arrancado el corazón, tío. ¿Cómo estás vivo? Qué frío. O también es un puto mutante. ¿Cómo he llegado aquí? Dios, qué frío. ¿Vuelve a tener los dedos? Mierda, mi cuerpo. Cojones. Ahora está muy, el umbral muy bajo entonces, después lo miro. A ver, lo subo más. ¡Qué tonto eres! Evelyn. Calla ya. ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No. Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! Tú eras un sueño de resines. ¿Ves? Miranda no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas. Recuerda. No está diciendo que murió ya en el 7. Hace 3 años. La hacienda de los Bates. Fuiste asesinado por Jack. Te mató allí, hace 3 años. Eso es imposible. Hombre, desde luego, nadie puede sobrevivir a las movidas que le pasaron. O sea, eso está claro. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi cabeza. No, deberías poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué soy? Yo hice todo eso. Rose. Mía. Yo... Eres una mutación. ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. Sería un giro guapísimo que Final Boss fuera ahí. Sería un giro bastante guapo. Familia. Familia. No. Rose. Tengo que... salvar a mi hija. Ya estás muerto. ¡Muerta! ¡Lo maté! ¡Salvaré a Rose! ¿Cómo se les ha ido la pinza? Madre mía.
Me ha salvado el vendedor. Por fin despierto. ¿Cómo me parece? ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Nunca habréis llegaremos pronto. Gracias. ¿Qué tal? Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno, se cae a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Estoy cenando con muchísima pereza encima. Lo que es un buen sábado. Hemos llegado. Yo me desperté y dije, tengo ganas de acabar ya el Resident. Lo iba a acabar ayer por la tarde, pero como no sabía de qué me daba mucho poco, dije, va, lo dejo para mañana. Y después tengo un jueguito ahí para probar, un juego indie español, que tiene muy buena pinta. Pero no sé si lo probaré después o a la tarde. Tengo ganas de ir a currar a la tarde. Buah, tío, sobre todo un sábado, tío. Debo darme prisa. Pero puedo coger cositas, ¿no? Es su última oportunidad. Vale. Ah, lo que cogió Chris también lo tengo yo. El cigarro, ¿para qué quiero yo un cigarro? Oh, la combinación de vida y máquina. Podemos sentir la esencia del señor Heisenberg. Vale, me queda por comprar este arma. Cañón largo. Sí, entiendo por qué. Porque las armas realmente no... Esta es la que llevaba Chris, me parece. Esto es... Será un arma cojonuda, realmente. Una puta pasada. Y ya está, ya no me da para más. Elija y aquí bien. No tengo ni peces, ni tengo nada. Voy pelado. En español me gusta cómo suena. Sí, es uno cyberpunk de un samurái. Se llama el Blind Fate, me parece, o algo así. Que yo me entregué a español. Yo en Twitter le estaba hablando en inglés, ¿sabes? Porque no he visto un solo tweet de ellos en castellano. Pero me dijo ayer Chris que colaboran con unos italianos. Que son los que hicieron el Revenus Devil, puede ser. Y me lo iba a comprar en PC hace tiempo, pero ponía que no venía en español. Y ayer me dijeron que sí, o sea, es fallo de Steam que pone que no trae español cuando lo trae. Pero bueno, yo lo voy a jugar en Play. Y tiene buena pinta. Me imagino que será por aquí, ¿no? No, otro camino. No, no tengo que ir. Hola. Bueno, creo que sea para adelante. A ver, Enz, dejadme pasar. Son Enz negros. Típico del Señor de los Anillos. Que lo del elfo negro, mira que está dando juego, me cago en la puta. Que por cierto es el mejor personaje de la serie. Pues el título, que no me quedé con él. Espera, te lo enseño. Este. Blind Fate, Edo Noujami. Y estaba de oferta en Steam. Está a 16, me parece. Lo que pasa es que yo lo compré también en PC y lo devolví. Porque quería jugar con el Arcade Stick y no puedo jugar con el Arcade Stick. Y dije, bueno. Fuera de mi camino. Porque es la típica manía de que estos juegos usan tanto la cruceta como el stick para funciones. Entonces, el arcade stick no me vale en este caso. Una putada, porque esos juegos con el arcade stick molan un juego. Mucho más que con mando. Y al final lo heredé. Pero para jugarlo con mando lo juego en la Play, con mejores gráficos encima.
Ah, el de samurái que habíamos visto hace tiempo, no sé. Yo tampoco. A mí, porque me lo dijo ayer Albertín, tengo un tuit. Porque me pasó Chris el tráiler y yo lo tenía fichado. ¿En qué dificultad lo estás jugando? En normal. Yo siempre juego en normal. Y me pasó Chris el tráiler y le puse, pues no está en español, así que paso. Y miré en Steam y ponía eso, que no estaba en castellano. Y luego vi un gameplay en YouTube y sí que estaba en castellano y dije, hostia. Y se lo comenté. Y como me contestaron en inglés, cuando lo compré en Play 5 me contestaron en inglés, pues les contesté en inglés. No, no, platinar no, porque tiene modo mercenarios. El modo mercenarios paso de jugarlo. Hostia, espera, me estaban llamando. Mi poder me abandona. ¡Rose! Joder, chaval, es que me estaban llamando por teléfono y con estos cascos ni me entero, tío. ¡Miranda! Tengo una supresión de ruido que te caga. Eso sí, la máquina de que está cortando tu cuerpo es ciertamente especial. Los setos y la hierba, me entero de ella, pero vamos. ¡Dame a Rose! ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! A ver si me vuelven a llamar. Igual que ayer me llamaba mi jefe a las 10 de la noche y yo pensando, hostia, que la he liado, a ver si me he pasado y he cogido más días de vacaciones de los que realmente, a ver si me olvido ir a currar. Pero no, era para una chollada. Pero joder, que te llama tu jefe a las 10 de la noche un viernes y dice, y resulta que alguien se debió de quejar porque falla una luz aquí en mi calle. Y era, joder, para no venir él, me llamó a mí, como solo tengo que asomarme por la ventana, y le dije, pues no, fallan dos, ya está. Pero cuando te llama tu jefe a las 10 de la noche un viernes, estando de vacaciones, dices, hostia, porque ya me pasó una vez que en otro curro en el que estuve, me equivoqué de día y me vi un día más de vacaciones por la puta cara. Que me saca árboles del suelo. Hostia puta, cómo mete. Por favor, su puta estampa. Hostia, pues debía haber comprado igual. Medicamentos o algo. Bueno, tengo aquí la opción B, que aún no la he usado, que es esta. Que va siendo hora de usar el puto revólver. ¿Qué te cuesta tanto entender? ¡Perro! ¡Joder! ¡Hija mía! ¡Y no tuya! ¡Eh, munición de francotirador! No sé dónde estaba. Es que con el francotirador es más complicado petarle. ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! Si te mueres. Uf, es que apuntar con esto es una puta mierda. Voy a palmar porque no tengo medicamentos para... Nunca he visto a un humano vivir sin muerte. Seguro que no es uno de nosotros. La megamenteta me sacó de la desesperación. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Que viene. Qué mal rollo con tu jefe. No, no, para nada. O sea, fue una llamada de cortesía. Pero como alguien debió de llamarle quejándose de que estaban sin luz, pues... Porque él realmente no está... Él no hace guardias, las guardias las hacemos nosotros. Pues lo deben de llamar a él, algún concejal o lo que sea, y... Dijo, pues mira, ya el chaval vive allí, si está en casa, que se asoma a la ventana. Y ya está. Y yo ahí viendo el partido, todo feliz.
Pero como que ya te crea una angustia inicial al ver el que le está llamando tu jefe y dices, hostia. Al final, todos mueren algún día. Sí, mucha munición de francotirador, pero lo que viene siendo cosas para curarme, hostias, ¿no? Esto no me lo voy a pasar. Así de entrada no me lo paso. ¡Siente la ira del dios oscuro! Es un poco mirada, amiga. ¡Hostia, que me hace una Genkidama negra! Jódete, verdad. Espera aquí. Hostia, mal rollo esto. Perdona, mierda. Quieta. Ni lo sueñes. Me voy a correr porque no sé qué. Fuera. Joder. Buah, estoy muertísimo ya. Si no me dan medicamentos, no me van dando nada, no. Olvídate. Estoy muerto ya. Es mi maldita. Voy para atrás. Voy para atrás otra vez. A ver si puedo comprar medicamentos a este. ¿Cómo se ríe? Da yo esa risa perversa. Lo que da es. No, es jodido de carajo. No sé. Joder, mira, tenía aquí. Claro. Ah, si no tengo pasta. Qué bien. Después de todo. Vale, bueno. Me he pillado un par de ellos más aquí ahora. Ha sido un placer hacer negocios con usted. También he pillado munición de pistola, importante. Vamos a cambiar esto para aquí. Por el cuchillo ya no me va a hacer falta. Es que pega un duro de cojones, ¿eh? Oh, ¿cómo puedo saltarse? Pequeña Eva, mi hermosa hija. Saltamos todos. Has cumplido con tu propósito, hija. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la gloriosa Megamiceta. No te preocupes por la pequeña. Joder, llevo media hora cubriéndome y me ataca cuando dejo de darle al bloqueo, ¿verdad? Así que ya puedes morir en paz y para siempre. No dejaré que te escapes. ¿Entiendes el amor de un padre y su hija al lado? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? ¿Qué tal? Lo malo de esto es que me toca acercarme demasiado con este arma. ¿Qué viene? Ay, le he dado al R1 sin querer, me cago en la leche. Esto me va a doler. Me cago en la puta arañita. No ha fallado. Esto no ha fallado. ¡Corre! La mega maceta me salió.
claro. Solo te ha hecho enloquecer. Vale. Realmente los bloqueos tampoco... A ver, te ayudan, pero tampoco te zafan mucho. Veo balas por ahí, no sé si las estoy pillando. ¡Uf! 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 Lo intento. Por otra cosa, no puedo hacer más que correr. Al final, todos mueren algún día. ¿Eh? Pistolita, ¿no? O no sé, de pistola, de escopeta o de qué coño era. Como le he reventado ahora, ¿eh? Mierda. Estoy sin recargas. Odio eso, ¿eh? Cuando están las armas sin recargar. Para el otro lado. Sí, sí, ahora le di de pleno. Lo malo es que cuando se fue para el suelo tenía el arma sin cargar. Creo que la tengo detrás. Vale, me quedo una bala. Entiendo cómo te sientes. Joder, le he dado. Que no me joda. Vale, cambio de arma. Si comprendo a Rose con la megapiceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un siglo. Un siglo. El final boss del 7 fue mucho más fácil que esto. Vale, sin munición en este arma, cambiamos. No sé dónde está. ¡Joder! ¡Qué hostia! ¡Es mi maldita hija! Es que este arma lo tengo sin mejorar. Y no voy a notar. ¿Dónde va ese francotirador? Las acabo de ver. Esto pupa. Tengo que acercar demasiado. Vi un munición de francotirador, pero no sé dónde. Tu tiempo se acaba. Ahora muere. ¿Qué viene? Hostia, falla. Nadie pudo consolarme durante años de soledad. ¿Y si el problema eres tú? Miranda, no sabes lo que es amar de verdad. ¿Qué cojones están las balas? Que no las veo. Hostia, qué tocada de pelotas, ¿eh? Fuera, señora. Vale, veo las balas. Importante. No son de escopeta. Te puedes morir ya, por favor. Me encargaré de que mueras. Me va a hacer daño. Hacer puto daño. Tío. Ah, que esto es una escopeta. Hostia, yo pensaba que era una. Pensaba que era un fusil de asalto. Joder, amigo. Puta estampa, eh. Algo que no me gusta es que no deja ver la cantidad de vida que le queda a la señora amiga. Ya. Eso es mierda. Tampoco me mola. Pero es que me cago en todo, es que tiene una cantidad de vida. Joder, espérate. ¡Hala! Creo que ya está. Se da escena.
Igual este arma no era la mejor para atacar a distancia, pero... ¡Señora! ¿No puedo cambiar el arma? Yes. Hostia, es dura, ¿eh? Esto es máxima dificultad, tiene que ser una puta locura. Venga, resulta que era la niña. Anda ya. Rose. Tranquila, Rose. Tranquila. Adiós. Vamos, que he vuelto a la vida solo para acabar el trabajo, ¿no? Porque otra explicación no tiene. ¡Ethan! A buenas horas llegas, amigo. ¡Ethan! Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. Vale, aún no se ha acabado. Chris, Ethan, lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Ethan, debemos irnos. Hostia. Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder, Mia te está esperando. Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mía, lo siento mucho. Te quiero. Cuida de Rose. ¿Eh? Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Hay que acabar el trabajo. Adiós, Rosemary. Tiene forma de feto y de planta. Como un Pokémon. Igual. Rose. Ve, vámonos ya. En marcha. Tenemos que irnos. No, no podemos. No sin mi marido. Mía, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? Es insoportable esta baba.
Ahí lo tienes. ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Han muerto! Lo intenté. Se quedó para que escapáramos. Lo siento. Capitán, tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Órdenes, capitán? Aquí ha invertido como los papeles. La BSA son los malos y Umbrella son los buenos, cuando debería ser al revés. Pagarán por esto. Está muy guapo este juego, demasiado guapo. Pero es lo que decía ayer, me da la impresión de desde que salí del castillo, como que todo fue muy rápido. De hecho, la parte del castillo fue la más guay, con la Dimitrescu persiguiéndote y todo eso. Fue lo más guay. Después entrabas en un sitio y ya prácticamente te enfrentabas al boss, no había mucha exploración y tal. La fábrica sí que fue un coñazo, pero en general, bestial. Es un juego que no, ni siquiera necesita DLCs realmente. Tal como ha acabado, acaba bastante bien. Este es el cuento del principio. Así que lo saltamos. ¿El chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¿Estás de broma? La luna no puede ser. Papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. El Chris tiene un cochazo. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Mira que no me molan mucho los todoterrenos, pero ese está muy guapo. Te quiero. Sí, pues aquí se hace una continuación para cerrar la trilogía esta. No sé si existirá realmente. Me imagino que lo continuarán con esta. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Digo yo, ¿no pudieron haber llevado en el coche en vez de ir en el autobús? Ya que estaban ahí. Lo sé.
Vale. Joder, casi 10 horas, con la tontería. También es cierto que me he dado muchas vueltas explorando y demás, que es lo gracioso de estos juegos. Es poner un nuevo nivel de dificultad para seleccionarlo al indicar una partida en el mundo. Tiene contenido extra, diseños, nada. Completar desafíos para tener puntos extra, nada. Nuevos vídeos, nada. Arma especial. Para haber terminado WCX, ya puedo. Tienda de contenido especial, vale. Desafíos completados. Vale, estos son los trofeos que he ido quitando. No puedo darle a aceptar. Solo es que no sé. Voy a ver el arma de esto. Bueno, en la tienda, ¿no? Esta mola, es la de Chris. Arma especial. Dragon. Pues esta. No lo sé. Me pido la esta. No, la de Chris es esta, me parece. ¿No? Esta. ¿Qué dices? Munición infinita. Munición infinita lanzagranadas. Munición infinita la pistola. Figuras. No hay mucha cosa aquí tampoco. Todo figuras que no valen para nada. Arte conceptuales. Todo esto. La verdad es que no vale para nada. Nunca entenderé por qué estos juegos traen para desbloquear estas movidas que no te valen para absolutamente nada. Pues nada, gente. Juego acabado. Vamos a hacer una raid. Os voy a dejar con el canal de Nena Pompa, ¿vale? Que es una chica muy, muy maja. Yo nunca cuadro con ella. Juega sobre todo Valorant. A veces juega al LOL. Pero bueno, a mí el LOL como no me va. Hoy está jugando Valorant, así que os dejo con ella. Por la tarde seguramente pruebe el juego este, el español este del Samurai Cyberpunk. Porque hoy creo que no dan partidos de la Premier interesantes. O sea que tampoco es Fórmula 1, entonces blanco y en botella. Así que nada, gente, gracias por estar ahí y nos vemos a la tarde. Chao.